analitzar les causes que provoquen la degradació del riu Serpis en el seu tram final. Hola, molt bona vesprada. Ese és el tema que ens ocupa avui en el test de magazine que anem a abordar des d'ací, des de les instal·lacions de l'hotel RH Bairén en primeríssima línia de platja. El treball del que anem a parlar sorgís des del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i es tracta de veure quina és aquesta situació de degradació ambiental per a emprendre futures mesures que puguen contribuir a la seva recuperació. Aquest tram final des de la depuradora fins a la desembocadura. Així és que parlem de la degradació del tram final del riu Serpis. Ja estem preparats per entrar en matèria i plantejar aquesta qüestió, analitzar aquest tema que us comentava fa uns moments, les causes de la degradació que està patint el tram final del riu Serpis, des de la desembocadura fins cap a dins, fins a arribar a la depuradora. Parlem d'aquesta qüestió, us comentava, perquè és arran d'un treball que sorgeix des de la Universitat Politècnica de València, així en el campus de Gandia, i parlem amb el seu autor i també el professor relacionat directament amb aquest important i interessant treball. Amb nosaltres l'autor, que és Enric Gil. Enric, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, Enric, eres estudiant del màster d'Enginyeria Hidràulica i Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. Correcte. I luego también nos acompaña como profesor del campus de Gandia de la UPV, Francisco Martínez. Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estaba comentando yo, a la hora de hablar de este trabajo, que es buscar las causas para ver los motivos de la actual degradación de ese tramo final del río Serpis, decía que es un tema interesante. Yo no sé si decir interesante o preocupante. Lo de preocupante sería exagerar demasiado. Quiero que cada uno de los dos me deis vuestra opinión al respecto. Bueno, siempre que sale un proyecto así es porque se generan, digamos, perjuicios sobre la fauna, sobre el ecosistema, y en este caso también afecta a la población de Gandía. Es una ciudad que tiene una alta componente turística, entonces sí que es preocupante en cuanto a que el problema que se genera sale en titulares de prensa y eso es, digamos, una publicidad negativa para esta ciudad, ¿no? Entonces, podría ser considerada preocupante. Claro, y preocupante además porque, Francisco, estamos hablando de que se averigüen las causas de problemas como las que tengo en esta nota, como es la aparición de malos olores, residuos sólidos y puntuales mortandades de peces en el tramo final del Serpis. Por lo tanto, preocupación, ¿no? Sí, hay una cierta preocupación, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Gandía, que fue quien promovió, digamos, el inicio de este estudio, junto con Global Omnium y Aguas de Valencia, y la Universidad Politécnica, por supuesto, comparte esta preocupación, pero bueno, mirándolo siempre desde un punto de vista positivo, como un reto técnico que nos ha interesado, al que hemos dedicado 2 años y en el que estamos viendo unas vías de solución que luego habrá que ver cómo se implementan por parte de ayuntamientos, Generalitat y también otras entidades, otros niveles, organismos. Sí. Claro, porque estamos hablando de que ahora se han buscado, las han analizado las causas, todo esto con la idea de que haya una aplicación de medidas para que haya unas soluciones o se ponga fin al problema. Supongo que ese será el objetivo, ¿no?, final, sí, de este primer camino. O sea, el estudio partió como un estudio de soluciones, es directamente plantear las soluciones. Lo que pasó es que no habían datos previos, nadie había entrado al río para observar qué pasaba. Entonces, el primer año hemos estado en esta fase de caracterizar la problemática, y una vez identificada, pues este segundo año lo que estamos desarrollando es un modelo de calidad de aguas que, con esa información que hemos cogido, nos permite simular las medidas que queremos implementar y que solucionarían el problema. ¿Y cuáles han sido los pasos del trabajo que se han seguido? Pues bueno, empezamos en septiembre del año pasado. Los primeros pasos que se hicieron es una revisión bibliográfica de todos los trabajos que habían en la zona, pero nos dimos cuenta que justo de la estación depuradora hasta el mar solo había un trabajo y no sabíamos bien si estaba correcto o no, o sí, si la zona de afección era la misma. Sí que indicaba algunas directrices y empezamos a estudiar siguiendo esas directrices, que eran un poco generales. Entonces empezamos, pues, a muestrear la calidad del agua, a realizar, pues, un estudio topográfico y batimétrico, y también a realizar estudio del sedimento que hay en el río para ver si había cantidad de materia orgánica o no. Y
hemos hecho diferentes campañas. Según analizábamos los datos, hemos ido realizando, digamos, reuniones con las autoridades de aquí de Gandía y de la empresa de Global Omnium, y viendo que teníamos apoyo, hemos seguido. Al final del primer año, digamos que la beca solo era para el primer año, ahí recibimos el apoyo de la empresa para continuar un año más, y en ese segundo año nos planteamos un cambio diciendo, si tenemos todos estos datos, vamos a hacer algo más, sí. Vamos a ponernos a generar un modelo. Estudiamos todos los modelos que habían disponibles, elegimos, digamos, el que pensábamos que era el mejor, y nada, a partir de ahí introducir toda la información que teníamos y construir estas, digamos, estos escenarios y simulaciones donde cada vez que vamos avanzando, pues conocemos más el problema y vemos más claras las alternativas. Porque Francisco, como uno de los directores de esta investigación, es importante que se mantenga un caudal mínimo del río, es decir, que el agua de un río llegue al mar. Efectivamente. Bueno, primero quería puntualizar, simplemente completar un poco la información, sí, claro, de que el año anterior, bueno, que realmente empezamos en septiembre de 2017, porque este ha sido un trabajo fin de máster un poco excepcional, en el que se ha dedicado un esfuerzo especial, y por eso mi compañero Enrique Asensi, también del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente, y yo, pues hemos dirigido a Enric durante 2 años de trabajo, o sea que es un caso bastante especial, un esfuerzo muy amplio de campañas de campo, como él ha dicho. Y luego, pues bueno, uno de los problemas que nosotros consideramos más importante en el SERPIS es el de los caudales ecológicos mínimos, que es una parte solo de todos los caudales ecológicos necesarios, y que debemos mejorar la gestión del agua en toda la cuenca para que se pueda cumplir. Ese caudal ecológico mínimo no solo contribuye al transporte de los sedimentos y de la materia orgánica o a la dilución, sino que hoy en día ese caudal mínimo se considera como un valor esencial para el mantenimiento de la fauna y del ecosistema. Eso significa que no solo va a, digamos que deberá contribuir a que se reduzcan esos malos olores o esos contratiempos que se han producido puntualmente, sino que además la fauna pueda migrar dentro del río, las especies migradoras, y en el futuro podamos recuperar especies tradicionales de nuestra comarca, como por ejemplo la anguila, que antiguamente se pescaba en gran cantidad, que sigue viviendo en el río Serpis, pero que no puede migrar al río, no puede migrar al mar para reproducirse o subir, porque solo hay caudal en determinadas temporadas. Por eso es necesario mantener un caudal continuo hasta el mar. Nos parece mentira ahora cuando dice que es la posibilidad, lo normal sería que existiera la anguila en el tramo final del Serpis. A la gente joven, supongo, más joven, le parecerá como algo, un sueño, y sería algo normal. Sí, realmente no hasta solo en ese el tramo hemos final. Llegado. Sí, no solo en el tramo final. La anguila vive en todos los tramos del río Serpis, sí, desde el mar hasta la presa, pero sus poblaciones están muy reducidas, están en una situación muy delicada. Y por eso, bueno, realmente hay que recordar que la anguila europea es una especie en peligro de extinción, aunque no nos parezca. Y entonces hay un plan de recuperación y se repueblan los ríos, pero deberíamos contar con poblaciones naturales. Y para eso debemos permitir, bueno, hay que hacer una serie de medidas, que después puedo comentar un poco más en detalle, para mejorar la gestión del agua y que esos caudales ecológicos lleguen al mar y la anguila pueda subir del mar cuando llega por la costa, y que luego la anguila adulta pueda migrar al mar y sí, al océano Atlántico para reproducirse. Pero realmente la anguila vive en el río Serpis. Claro. Una cuestión, porque antes de llegar a esas medidas futuras de actuación, en cuanto a resultados de esta investigación, yendo por partes, según la nota, los resultados determinan que el tramo de estudio se compone de una sucesión de grandes pozas estancadas, entre las cuales las dos últimas están más afectadas, y que además se ha constatado un grave problema de eutrofización con la presencia de amplias zonas anóxicas. Hablando claro, en el argot coloquial, ¿de qué estamos hablando? Pues, a ver, la eutrofización es un problema que se genera a partir del exceso de nutrientes, se genera un crecimiento de fitoplancton, que son microalgas, que, bueno, pues tienen un balance en las masas de agua, pero que cuando excede este balance genera una problemática, que sería que generan oxígeno como todas las plantas, pero debido a su muerte, la degradación de este fitoplancton, y son grandes cantidades, lo que genera es que se acabe el oxígeno en la columna de agua, siempre en la zona profunda, porque es donde se sedimenta este material. Entonces, al acabarse el oxígeno en el agua, básicamente, pues los animales básicamente los peces, que no pueden escapar del agua, pues
pues necesitan un contenido mínimo que sería sobre los 4 miligramos y al llegar a cero pues mueren. Ah. Además, pues esta fuente, esta problemática también es la que genera los malos olores, porque al degradar materia orgánica en condiciones de no tener oxígeno es cuando tenemos esos olores a huevo podrido, que sería sulfídrico o a metano, y que son pues algunas de las problemáticas que también aprecia más la población, más que la fauna. Supongo que habrá sido muy satisfactorio, ¿no?, este trabajo, saber que esta investigación puede aportar a la solución de un tramo que llevamos ya mucho, que parece mentira, tantos años sin que se le haya echado mano, para entendernos, a la solución de ese problema, ¿no? Parece mentira. Y con esta investigación puede ser el primer paso. Sí, o sea, yo creo que, siempre lo digo, este año parece el año del Serpis, porque además de este proyecto están moviéndose otras plataformas, como la Plataforma Ciudadana por el Serpis, y es un momento en el que diferentes fuerzas, o sea, hay veces que tú puedes hacer un proyecto y cae en saco roto, pero este parece que se están juntando diferentes fuerzas y apuntando hacia la misma dirección. Entonces, sí, por un lado es el primer proyecto así, es aún académico, pero se está dando difusión y estoy contento de haber participado y de que ver de que todo se mueve y parezca que hay una oportunidad para Serpis. Sí. Porque además, Francisco, este trabajo de investigación se ha presentado en el tercer Congreso Ibérico de Restauración Fluvial Restaura Ríos de este año 2019, dentro de la temática Ríos y Ciudadanía, nuevas formas de convivir, que usted es presidente del comité organizador de este congreso, por lo tanto, se toma muy en serio este asunto. Sí, efectivamente. El Congreso Restaura Ríos, bueno, se realiza cada 3 o 4 años y está organizado por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, que es el organizador de este congreso, en este caso junto con la Confederación Hidrográfica del Segura. Y uno de los temas importantes ahora mismo a nivel mundial realmente es la restauración de ríos en tramos urbanos. Tiene, por supuesto, una problemática especial. No se pueden restaurar hasta, digamos, el grado natural que inicialmente a uno le gustaría, pero es un tema, por eso, que es un reto, es un tema muy interesante y que ha formado parte de una de las mesas de trabajo del Congreso de Restaurar Ríos, que ha sido un gran éxito con una audiencia mucho mayor que en ediciones anteriores y un gran número de comunicaciones que van a salir en un libro publicado. En cuanto a actuaciones que podrían desarrollarse a raíz de estos resultados, hay varias. Una de ellas sería, todo hablando de la rehabilitación del cauce del río, por ejemplo, eliminar las masas puntuales de caña presentes dentro del cauce. Sí, eso, bueno, dentro de la rehabilitación habrían varios campos, pero creo que este es significativo porque al llegar al río la primera vez, digamos que busqué los puntos de acceso y vi que habían dos paseos colindantes al río. Sí. Pero lo que me di cuenta es que las masas que hay, digamos, a las dos riberas del río suponen una muralla constante de 6-7 metros de altura, y entonces que toda la gente, tanto la de Gandía como los visitantes, pasean por el río pero no pueden apreciar el paisaje y por tanto no valoran igual el río porque no saben la belleza que tiene, ¿no?, el paisaje. Sí. Entonces, una de las medidas que va dirigida a erradicar esta especie invasora, pero que también tiene esta componente de abrir pequeñas ventanas al principio para que la gente pueda ver desde este paseo el río y apreciar lo que tiene ahí y saber cuándo está bien, cuándo está mal y por tanto que puedan preocuparse porque tengan conocimiento de cómo está el río. Y además estamos hablando también de recuperar las especies autóctonas. Sí, claro, toda erradicación del Arundo Donax iría acompañada de una replantación para, digamos, que esta especie no tiene una fauna asociada, y entonces pues plantaríamos especies autóctonas que sí que tuvieran pues especies tanto de pájaros como otras especies autóctonas que utilizaran esta vegetación y que no utilizan la caña. Entonces, un doble beneficio tanto para la gente como para la fauna. Claro, para saber un poco la peligrosidad y la importancia de esta situación, hemos de recordar, por ejemplo, Francisco, que esta situación del río Serpis ha llevado incluso al cierre de las playas de la desembocadura, que es la zona de Venecia y de Smarens. Sí, efectivamente, en algunos casos ha llegado a salir, como decía antes Enrique, ha salido en la prensa, desgraciadamente,
por algunos episodios puntuales que ha habido, en los que, bueno, él ha explicado antes un poco el proceso, pero se produce una eliminación total del oxígeno en una parte del agua que está estancada, y entonces en ese momento pues pueden aparecer peces muertos. También en otras ocasiones se han detectado algas tóxicas que pueden llegar, sí, a generarse puntualmente, y bueno, precisamente por eso el estudio tiene que estar dirigido a prevenir que eso vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, bueno, quería puntualizar también, que no es, digamos, el único estudio que ha habido en este tema. También otros compañeros del campus de Gandía, concretamente del mismo instituto que estamos nosotros, el Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del campus de Gandía, antes ha realizado estudios dedicados a estas algas marinas y al estado de la calidad de la costa, y bueno, también a la problemática del tramo final, que estuvieron dirigidos por nuestros compañeros Miguel Rodilla y Silvia Falco. Entonces, durante los años anteriores, estos estudios han aportado una base sobre cómo era el funcionamiento, pero digamos que nos hacía falta un estudio a más largo plazo y con mayor cantidad de presupuesto, mayores análisis, analíticas físico-químicas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, para llegar a la situación, que no es fácil realmente determinar cada caso en que esto ocurrió, esa mortandad de peces, por ejemplo, pues, bueno, digamos que eso tiene varias razones y tenemos que intentar atacar todas las causas. Claro, por lo tanto, teníamos esas bases importantes, ahora hemos dado este paso importante y esperemos que eso continúe, porque estamos hablando de un río que de siempre, históricamente, ha sido el eje vertebrador para el desarrollo tanto poblacional, industrial y agrícola, no solo de la Safor, sino que estamos hablando del Alcoyal, Comtat, por lo tanto, estamos hablando de una importancia histórica que debemos recuperar, sí o sí, ¿no? Creo yo. Efectivamente, es el eje vertebrador, el agua es el elemento que conecta toda la cuenca, y por eso es importante que no solo el Ayuntamiento de Gandía o Global Omnium, que están dando un apoyo importantísimo en este salto que estamos dando, sí, sino también que el resto de ayuntamientos de la comarca y de las comarcas que hay más arriba, en toda la cuenca del Serpis, pues colaboren, se interesen y participen de distinta manera. Por ejemplo, participando en la Plataforma Ciudadana por el Serpis, que se está, bueno, digamos que está recién creada, digamos que se está organizando en este momento. Ajá. Plataforma Ciudadana por el Serpis. Sí, sí. La Plataforma Ciudadana por el Río Serpis se está, digamos, organizando, se está creando una estructura básica, y bueno, hemos tenido una serie de reuniones para formar oficialmente esta plataforma, y ya estamos interaccionando y hemos invitado, digamos, a miembros de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que han venido, han venido concejales e incluso alcaldes de varios ayuntamientos de la Safor, y queremos que participen y se unan a nosotros, otros de las comarcas, por supuesto también del río Bernisa, de los afluentes del Serpis y de todo el río Serpis, desde el nacimiento hasta la desembocadura. Ah, porque el que se ponga en marcha ahora, se dé esos siguientes pasos para llevar a cabo estas medidas, actuaciones, ¿de quién depende? ¿O depende de varias entidades o organismos? Bueno, eso, al final, todo proyecto necesita una financiación, entonces, no sé bien, administraciones, administración general, y estos proyectos normalmente se pueden buscar pues financiación en proyectos europeos, ya que es un proyecto interesante, o sea hoy en día muchos proyectos, la novedad está en rehabilitar ríos urbanos, porque han sido, digamos, los olvidados de los tramos olvidados de los ríos, y entonces, sí, digamos, estamos en ese momento en el que sería un tema puntero y se podría encontrar fácilmente financiación europea, pero sería competencia del ayuntamiento que fuera buscando, en este caso sería el Ayuntamiento de Gandía que buscaría socios para una financiación. Pues esperemos que esto siga moviéndose, ¿sí, Francisco? Sí, quería puntualizar que nuestro compañero Enrique Asensi también ha dirigido otro trabajo al mismo tiempo, otro trabajo fin de máster dirigido al análisis y a la posible reforma de la EDAR de Gandía, dirigida a que tenga un tratamiento terciario, y según los resultados del estudio, aunque no está, digamos, no se ha hecho público hasta ahora, pero
indicaría que con una reforma de esta edad sería posible realizar una, digamos que los vertidos de la depuradora tendrían una calidad muy alta, que se podría verter directamente prácticamente al río Serpis, con unos valores de nitrógeno y fósforo muy bajos, y que permitirían, digamos, aportar un caudal importante que sería útil tanto una parte como caudal ecológico, como otra parte como caudales para riego. Y este, digamos que este es un proyecto ya de una entidad importante también en cuanto a presupuesto, y claro, eso es nuestra intención, la intención de diversas personas de la universidad y otras entidades, sería que esa reforma de la EDAR de Gandía se incorporase en el esquema de temas importantes y en el plan de medidas del plan hidrológico del Júcar, cuyo borrador vamos a conocer, digamos, en los próximos meses y, bueno, y a lo largo del próximo año. Entonces esperamos que se pueda incorporar para que luego, digamos, que se declare de interés público y de interés nacional esa obra de la EDAR, y esperamos que eso se incorpore y que, por lo tanto, en los próximos años, en principio, el Gobierno o el Ministerio de Medio Ambiente se hiciese cargo de esa modificación de la EDAR, que sería importantísima para la SAFOR, para la población de Gandía, para el turismo de Gandía y para el estado ecológico del río Serpis. Porque estamos hablando de una cantidad importante de agua la que podría... Sí, es una cantidad importantísima de agua que, bueno, Enric puede puntualizar. Sí, o sea, digamos que el funcionamiento actual es que todas las ciudades costeras vierten al mar mediante el emisario submarino. En la ciudad de Gandía la media son unos 40.000 metros cúbicos al día. Es una cantidad importante que nos daría un caudal ecológico en este tramo bastante aceptable, que sería medio metro cúbico a segundo. Y entonces ese cambio, pues, de disponer toda esta agua sin, digamos, el tratamiento final de nutrientes en el mar, que genera problemas, a disponer de un caudal que circule y que los propios operadores de la depuradora han observado que cuando se ha vertido agua al río, el río ha mejorado su comportamiento. Entonces, mediante el estudio realizado, se ha visto que técnicamente y económicamente sería viable. Entonces no hay motivo para no hacer esta modificación y dar vida a este último tramo. Claro. Esto también debería, digamos, coincidir con que a lo largo de la cuenca diferentes municipios o, digamos, asociaciones de municipios hicieran, digamos, actuaciones parecidas para poder disponer, digamos, de un caudal continuo, porque si no estamos hablando de que recuperamos los últimos 2 kilómetros, pero habría otra zona de desconexión aguas arriba. Entonces, es una primera piedra, pero continuamos. Sí, Enric lo ha puntualizado muy bien, y quería simplemente añadir que este conjunto de trabajos, el que ha realizado Enric y el otro sobre la depuradora de Gandía, pues han sido financiados, que no lo hemos mencionado antes, gracias a los fondos de la Cátedra de Aguas, la Cátedra de Aguas de la Universitat Politécnica de València, que está financiada por Global Omnium y Aguas de Valencia, y gracias a eso, pues se ha realizado ese conjunto de trabajos, todos relacionados con la mejora del agua, y que esperamos que van a continuar en los próximos años. Eso esperemos, por el bien de todos. La verdad es que no estamos para perder ni una gota de agua, y menos si ese perder tiene efectos negativos de carácter medioambiental sobre nuestro planeta y sobre nosotros en definitiva. Muchas gracias, Enrique y Francisco, por estar aquí con nosotros y por compartir ese trabajo que surge de la preocupación, que debe ser una preocupación compartida por toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. És l'assumpte que es volien proposar avui, un interessant assumpte que ens situa en aquest tram final des de la depuradora, des de l'EDAR de Gandia fins a la desembocadura del riu Serpis, perquè sembla que ara la cosa ja va de veres per aquesta recuperació d'aquest tram final del riu Serpis. Per la nostra part, no res més. Un dia més, gràcies per la seva atenció, i demà, ja saben, així, a la mateixa hora, en el test de magazine, a Telesafort.